Esta mañana en calle San Martín y Rivadavia se realizó una nueva exposición del Arbolito Viajero, un clásico para todos los corondinos. La verdad que ya hemos empezado con mucho éxito y eso que todavía los jubilados no han cobrado. Así que vamos a continuar y si el tiempo lo permite vamos a hacer alguna tarde también. ¿Viste qué respuesta de la comunidad? Por supuesto, como siempre tenemos la respuesta muy satisfactoria de toda la comunidad, siempre apoyándonos lo que es el CAF, apoyando a los niños que concurren en él y por supuesto muy contenta. Gracias a Dios el tiempo ahora nos está ayudando. El arbolito se transformó en algo obligatorio. Con motivo de realizar distintos beneficios, el arbolito se ha consagrado como un clásico para todos los corondinos, en el cual muchas personas lo esperan cuando llega el 8 de diciembre. Sí, es un folclore de la comunidad corondina, ya todo el mundo lo está esperando, porque vi ayer en la esquina del Banco Provincia, que yo no estaba de turno para trabajar, y había gente que dice, ¿qué están haciendo? Estamos esperando el arbolito. Así que, o sea, bueno, Elena, ¿la fiesta? La fiesta va a ser el 19 de diciembre, a partir de las 7:30 de la tarde, va a ser en las instalaciones del CAF, así que están invitados desde ya todos ustedes y la comunidad. ¿Se utiliza Calle España? En Calle España, bueno, sí. ¿Qué se está preparando? Una fiesta muy linda, como todos... Siempre se las traen, ¿eh? Como todos los años, la fiesta de fin de año, y el viernes 21 va a ser el almuerzo navideño, donde todos los chicos esperan a Papá Noel, al bueno. Gran Papá Noel. Muy bien. Maruca, ¿esta tarde dónde? No, esta tarde no. No, mañana de mañana en la cabañita. Mañana en la cabañita. Mañana. Y el lunes retorno. El lunes en la farmacia Lese. Sí.